Hay una muy interesante entrevista que le dio Alfredo López Reina a Río 12. Él fue director de servicios periciales de la Procuraduría General de Justicia de Sinaloa sobre el asunto este tan, pues tan delicado del homicidio de Melesio Cuen. En pocas palabras, dice que el crimen no ocurrió en la gasolinera, como trató de hacerlo pensar o quiso hacernos creer la Fiscalía General del Estado. Está interesante, fíjense, las preguntas también bastante bien planteadas y el exdirector pues pone en duda toda la investigación. Dice, el conductor de la Raptor le abrió la puerta al sicario. Sí, ¿no? Todos lo vimos en el video. Aquí lo van a ir ustedes observando hasta más despacito para que se den cuenta bien. Esto asegura el criminólogo Alfredo López Reina, exdirector de servicios periciales de la vieja Procuraduría de Justicia de Sinaloa, al analizar el video divulgado por la Fiscalía Estatal sobre el asesinato de Héctor Melesio Cuen Ojeda. Y luego le hace la pregunta el periodista de Río 12 a este exdirector, Ismael Bojorquez, le pregunta, ¿Fausto Corrales? O sea que si Fausto Corrales le abrió la puerta, y fíjense lo que dice el exdirector de periciales, pues quien haya sido el conductor, porque no sabemos quién iba manejando en ese momento, no se ven las imágenes del video, quiénes están dentro de la camioneta, y no se ve. Entrevistado por Río 12, hace un breve análisis del trabajo pericial de la Fiscalía Estatal y de las inconsistencias exhibidas por la propia Fiscalía General de la República. Le preguntan, ¿usted tuvo conocimiento de los primeros informes de la Fiscalía Estatal? ¿Qué pensó de ellos? Y dice, bueno, de entrada advertí, y no se requiere ser experto, que en el video hecho público por la Fiscalía hay muchas inconsistencias que pueden ser notadas por una persona que ni siquiera tiene conocimientos criminalísticos, como nosotros, que las notamos desde el primer momento. Por ejemplo, dice, la forma en que llega el muchacho que se baja de la motocicleta y hace un intento por abrir la puerta y después abre hasta el tercer intento. Eso significa primeramente que ese vehículo, al momento de llegar a la gasolinera, traía los seguros puestos porque venía en movimiento. El muchacho intentó abrir la puerta y estaba cerrada con seguro. Al tercer intento la abrió porque desde adentro le quitaron el seguro y eso lo hizo seguramente el conductor, pero no se advierte quiénes van. ¿Quiénes son los ocupantes? Luego, la forma en que obra el que baja de la moto, se nota la simulación porque él no amenazó con un arma para que le abrieran la puerta. Cuando se sube a la moto, simula que se coloca algo en la cintura. Hay una suerte de detonación, sin embargo, hay algunos datos que hacen suponer que esa detonación debía salir, de esa detonación debía salir un chispazo y no se advierte absolutamente nada. Sobre el primer informe de la Fiscalía General de la República, una vez que atrajo el caso, Alfredo López Reina, dos veces director de servicios periciales de la Procuraduría de Justicia, dice, la Fiscalía General de la República hace referencia a inconsistencias en el lugar de los hechos. El problema es que no hay un lugar de los hechos, porque lo único que tienen son lugares de hallazgos. El lugar de los hechos es el sitio en donde inicia el acto criminal. Y no sabemos si este inició en la gasolinera o en otra parte. Y le pregunta Ismael Bojorquez, ¿un balazo disparado adentro de esa camioneta puede producir esquirlas que dañen las piernas? Y responde, es muy difícil. Si el proyectil no ingresó o no interactuó con partes mecánicas que hicieran, metálicas, perdón, que hicieran que se esquirlara, entonces, ahí no hubo esquirlamiento porque seguramente la bala o las balas no tocaron partes duras en su trayectoria. El proyectil se esquirla cuando se proyecta contra el cristal, contra metal, contra cemento. La primera persona que vio a Melesio Cuen muerto en la clínica dijo que el cuerpo estaba muy frío cuando apenas estaba anunciando su muerte. ¿Es posible que un cuerpo en pocos minutos se ponga frío? Le preguntan. Dice, bueno, en el momento de la cesación de la vida aparecen los primeros signos cadavéricos que se llaman signos cadavéricos inmediatos. Y dentro de estos están que
que primeramente empieza una rigidez, la temperatura empieza a bajar y desciende a razón de un grado por hora. Por eso cuando van a dictaminar se hace un cronotrato diagnóstico y por eso, dependiendo de la temperatura que tiene el cadáver y los grados que ha bajado, se determina más o menos el crono, el tiempo de muerto. Sí, es posible que en el momento de la cesación de la vida la temperatura empiece a disminuir. Por lo tanto, los 36.5 grados, la temperatura normal del cuerpo, pues empieza a descender. Y si está en un lugar con un clima artificial, aparece más rápido esa cesación del cuerpo frío. Y le preguntan, ¿más rápido qué significa? ¿Pueden ser horas o minutos? Y él responde, bueno, si la temperatura baja un grado en una hora, otra persona puede darse cuenta al contacto. Pero un grado es poco para que pueda apreciarse por otra persona, ¿no? Y dice el experto, efectivamente, pero el cadáver empieza a disminuir su temperatura y a los 60 minutos ya puede decirse que el cuerpo está frío. Le dice, la fiscalía, al dar su primer informe, luego de haber atraído el caso, muestra varias inconsistencias de la investigación que estaba haciendo la fiscalía estatal. Y nos llamó mucho la atención que hubieran encontrado sangre en la caja de la camioneta y que esta no fuera parte del trabajo forense porque no se integró este aspecto a la carpeta. Y responde el perito, debo decirte que a toro pasado la Fiscalía General de la República está advirtiendo inconsistencias en la carpeta de investigación. Sin embargo, la misma Fiscalía General de la República es omisa en términos de no precisar que no hubo cuidado en una cadena de custodia de todos los indicios y las evidencias que estaban alrededor del hecho criminal que se investiga. Y dice Ismael Bojorques, bueno, señala algunos, el caso por ejemplo de la cremación del cuerpo, que no debió ser autorizada. Y dice el perito, sí, pero ¿por qué es importante la cadena de custodia? Por una razón básica, y es que esa sangre a la que hace referencia la Fiscalía General de la República, de entrada, se tendría que verificar si era sangre humana, y después si correspondía al occiso o a otro. Primeramente, en una investigación de sangre, hay que determinar si la sangre es humana y después si la sangre es de la víctima. Y eso no lo dijo la Fiscalía General de la República. Le preguntan, ¿todas esas inconsistencias pueden ser dolosas? ¿Que se haya manipulado las diligencias para hacer creer otra historia, una narrativa distinta de lo que realmente ocurrió? Y pues parece que sí, ¿no? Él responde, bueno, aquí hay que distinguir dos cosas. Una es la mecánica de los hechos que se investigan y la criminalística hace referencia al estudio meticuloso de las evidencias relacionadas con un hecho que investiga el Ministerio Público. Lo que puedo decir, más que dolo, es que es un acto negligente por parte de un órgano investigador. Hay negligencia, hay impericia, inobservancia y hay imprudencia en los actos realizados en una investigación de esta naturaleza. Debieron seguir a pie juntillas los protocolos de una investigación criminalística y no lo hicieron. En un hecho criminal, un cadáver es uno de los principales indicios y datos de prueba que tenemos para resguardar. Y obviamente, mientras no se agote una investigación en un hecho de sangre, no está permitido que un cadáver resulte cremado. Eso es bastante sospechoso, ¿no? Pero muy sospechoso. Hay muchos elementos, dice Ismael Bojorques, que ahora aporta la Fiscalía General de la República, que nos indican que es probable que el crimen no ocurrió allí en la gasolinera, sino en otro lado. Y escuchen la respuesta. Es que, sin duda, así fue. El crimen nunca sucedió en la gasolinera. No hubo un hecho en la gasolinera que desencadenara el desenlace fatal del occiso. Hay un lugar anterior a ese que es el verdadero lugar de los hechos y que la Fiscalía General de la República hace referencia, pero no lo precisa. No dice dónde está ese lugar, porque no lo sabe, le dice Ismael Bojorques, porque hasta ahora el único testigo que puede aportar en ese sentido es el presunto chofer, o sea, Fausto Corrales. Y dice el perito, sí, y bueno, yo creo que ni siquiera Fausto lo sabe. Dice Ismael Bojorques, pues sí, no sabemos si él estuvo presente. Exacto, no lo sabemos, porque él hizo una declaración nada más. Y dice que el maestro estuvo ausente 12 horas y a lo mejor ni era el conductor de la camioneta, dice Ismael Bojorques. Bueno, en ese momento parece que sí, porque él era el que llegó con Cuen a la clínica. Habiendo visto el video y conociendo las inconsistencias,
considera que lo de la gasolinera pudo haber sido un montaje. Y dice, los datos que se advierten en ese momento en la gasolinera, si bien es cierto que da a pie a que se advierta que pudiera ser una simulación, al menos la descripción de las lesiones en el cuerpo no corresponden con las acciones que se realizaron en la gasolinera, de donde se colige que no fue en ese lugar donde se realizó la acción criminal. La fiscalía, dice Bojorquez, hizo público un comunicado, el primero, muy cuidadoso porque nunca precisa nada, como que no quiere comprometer una hipótesis. Y dice el perito, bueno, una de las pifias cometidas por la fiscalía es haber hecho pública la hipótesis del intento de robo del vehículo cuando todavía no conocíamos ese video. Y después que la fiscalía se vio obligada a la exhibición de ese video, se advierte inmediatamente que no se trataba de un asalto y no iban por ese vehículo. Simplemente iban a concluir quizás una acción criminal que era rematarlo. Y esta es una hipótesis que se puede plantear en el análisis del video. Fíjense, platicaba el día de ayer con Priscila, el Grillonauta, sobre esto. Y yo le decía que a esta persona, a Melesio Cuen, lo mataron en otro lado. A lo mejor hasta iba en la camioneta. Y que incluso el haberlo asesinado podría formar parte del montaje para decir que fue secuestrado el Mayo y el Chapito lo secuestró. ¿Ustedes creen que a los gringos les importa matar a una persona con tal de apuntalar su teoría ridícula del secuestro? Yo creo que no, les vale. Mil veces que se muera un fulano, que nos sirva como, pues, como prueba de lo que estamos diciendo, y no que se diga que cometimos una acción de injerencia gravísima en un territorio que no es Estados Unidos. Pero bueno, termino la entrevista que le hizo a este fiscal, Ismael Bojorquez. Le pregunta, la fiscal Sara Bruna Quiñones ha renunciado. ¿De acciones negligentes se pueden derivar imputaciones penales? Y dice el perito, claro, y la simple obstrucción de la justicia es imputable. Una investigación profunda va a encontrarse con unas limitantes. Por ejemplo, que el cadáver se haya cremado. Y si en la autopsia no se registró debidamente ese hematoma que tenía en la cabeza que refiere la Fiscalía General de la República, no se podrá establecer qué originó ese hematoma, si fue un cachazo u otro objeto. Tampoco si no se observaron bien en la autopsia las trayectorias y los trayectos de los impactos, una posición víctima-victimario, si la víctima estaba de pie, estaba hincada. Hay muchos factores. A través del trayecto del proyectil en la economía corporal del cuerpo se puede concluir cuál era la posición víctima-victimario, incluso si el victimario estaba al frente o estaba a la espalda. Y como está cremado el cadáver, pues no nos vamos a poder dar cuenta ya de esto. Es interesante, esta persona que fue en algún momento el director de servicios periciales de la Procuraduría General de Justicia de Sinaloa, Alfredo López Reina, pues pone el dedo sobre la llaga, ¿no? El crimen de Cuen, indudablemente, no ocurrió en ese lugar. Eso yo creo que no se lo cree ni quien armó este montaje para tratar de hacerle creer a la gente que así pasó.